¿Qué tal, chicos y Gerier? Bienvenidos a un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance. Un juego que sé que traigo muy poquito y era uno de los pilares fundamentales de este canal. No había día que no trajera a Isaac, incluso hacía directos todas las semanas. Pero bueno, poco a poco, la verdad que fui quemándome, fui aburriéndome un poquito y cada vez lo he traído menos, cada vez menos, cada vez menos. Y a día de hoy solo lo traigo cuando quiero mostraros algún contenido guay, un mod chulo que haya desarrollado la comunidad. En este caso va a ser un personaje. Y me gustaría aclarar que no es que no me guste Isaac, ¿vale? Simplemente eso, que me he ido cansando y aburriendo un poco después de 1000 horas de juego, después de casi 500 vídeos, he dicho, bueno, vamos a parar un poco. Y bueno, últimamente he subido mucha variedad, muchísimos juegos diferentes, juegos, vídeos de primeras impresiones, demos, juegos que están por llegar. Y han tenido muy buena acogida, que es una de las cosas que yo más miedo tenía a la hora de dejar a Isaac un poquito más de lado. Yo decía, joder, es que me gustaría subir otras cosas, ¿vale? Más variadas, series distintas, y no fuese Isaac. Y por ahora, guay, tío, porque estoy subiendo muchos vídeos de juegos diferentes y están teniendo muy buena acogida, lo cual me alegra y os tengo que dar las gracias, de verdad. El canal está creciendo poquito a poco y me hace muy feliz, de verdad. Me hace muy feliz que el canal vaya creciendo poquito a poco. Debería empezar a animarme y hacer también contenido en Twitch de juegos indies, porque en Twitch solo juego LOL. Y bueno, juego Fortnite ahora, que están sin construcción, juego Valorant. Y muy de vez en cuando juego algún otro juego, ¿eh? El Elden Ring me lo paso en directo. Pero bueno, debería animarme también a hacer cositas en directo. Pero bueno, quitando eso, me gustaría también aclarar que a veces la gente se enfada conmigo porque utilizo la consola. Y no entiendo por qué, porque yo siempre lo aviso. Digo, a ver, yo no quiero ser un pro de este juego. O sea, no me interesa ser un pro. Yo no quiero que me veáis pasarme una run sin que me toquen, sacando todo perfecto, sinergia, no sé qué. No me interesa, ¿vale? Yo subo a Isaac porque quiero mostraros nuevos personajes, nuevos objetos, nuevas habitaciones, nuevos bosses. Entonces, si me muero y tengo que volver a empezar, es tiempo que pierdo, es aburrido, porque volver a empezar, no sé qué. Digo, mira, pues me pongo de body, me curo y a tomar por culo, ¿sabes? Entonces, el que le moleste, pues lo siento mucho. Si queréis ver algún pro, pues tenéis ahí a Crafter Links, tenéis a Gamer Maldito, tenéis a Riglock, tenéis a Niantuber, que es un youtuber japonés que es increíblemente bueno en este videojuego y los vídeos están chulísimos. En fin, tenéis gente muy buena, ¿vale? A la que podéis exigirle nivel de juego. Yo quiero espectáculo, ¿vale? Y quiero mostraros cosas, mods, personajes, objetos, bosses, salas nuevas. Me da igual si me muero, me da igual si me muero, no, me da igual si no me muero, me da igual si utilizo consola para curarme, me da igual, chicos, disfrutad el vídeo, pasadlo bien. Aquí nadie está compitiendo con nadie. En fin, hoy voy a mostraros un personaje nuevo que se llama Zack, ¿vale? Zack es un personaje con unas estadísticas muy estándar, las estadísticas son muy parecidas a las de Isaac, las estadísticas base. Y tiene un pocket item, ¿vale? Zack es un ludópata y le encanta apostar. Entonces tiene una mecánica que cada vez que limpias una habitación, ganas una ficha de póker, ¿vale? Esa ficha de póker la puedes apostar con Snake Eyes, que son dados, que es el objeto pocket del personaje. Cuantas menos fichas apuestes, menos probabilidad tienes de ganarte una recompensa. Y cuantas más fichas apuestes, más probabilidad de que los dados te den una buena tirada y te lleves algo, ¿vale? Puede ser consumibles, estadísticas hacia arriba, objetos. Si pierdes la apuesta, la tirada, pierdes estadísticas, vida hacia abajo, daño, tier delay, lo que sea, ¿vale? Entonces lo más conveniente con Zack es conseguir acumular fichas y apostar muchas de golpe. Entonces, vamos a jugar una runcita con el personaje normal. Tiene su versión Tainted también y tiene desbloqueos, que es una de las cosas que a mí me encanta en los personajes modificados, que tengan desbloqueos. Tiene 10 desbloqueos, 10 o más, en principio 10. Tienes que matar a Blue Baby y a The Lamb para conseguir un desbloqueo, con el mismo personaje, evidentemente. Mega Satan y Delirium, Mother y The Beast, el Grid y la voz Rush, y también a Hash. Creo que es Hash, voz Rush, y desbloqueas una cosa. Ice, Blue Baby y The Lamb, otra cosa. Mega Satan, Delirium, otra cosa. Mother, The Beast, otra cosa. Y el Grid Mode, otra cosa, ¿vale? Son 5 ítems con cada personaje, con este y el Tainted. Así que vamos a una runcita con el personaje normal, lo vamos viendo. A ver qué tal, coño. Vale, espérate, aquí no. Aquí tampoco. Aquí. Ya sabéis que me gusta rerolear para buscar una habitación clara en la que poder hacer la miniatura, ¿vale? Pon ahí al personaje, no sé qué. Nuevo personaje, tal. Aquí lo tenemos, estadísticas base, multiplicador de 1, 2,73 de tier delay, 3,20 de daño, suerte 1, shot speed 1. O sea, es un personaje con estadísticas muy estándar, solo que tiene 2 corazones. En fin, hay que limpiar la habitación entera para llevarnos una fichita de póker. Y con ella apostar. Podemos apostar con una sola, podemos apostar con 2, con 3, con 4, no sé cuál es el límite, ¿vale?
O sea, es un personaje que premia la exploración. Mira, ahí está la ficha. ¡Vamos! ¡Damage up! La píldora de daño hacia arriba. ¡Qué maravilla! Es una píldora que he incluido con un mod, ¿vale? Hace tiempo ya. Este mod lo tendréis en el canal de Discord, ¿vale? Que hace tiempo que no publico nada. Tengo el canal de Discord un poquito abandonadillo, porque antes lo usaba mucho para publicar mods de Isaac, y como casi ya no juego a Isaac. Como casi no juego a Isaac, pues no publico nada en el Discord. Hablo con la gente y poco más. Pero bueno, a Zack os lo dejaré en el canal de Discord, ¿vale? Por si lo queréis jugar vosotros. Vamos a acumular las fichas de todo el piso, ¿vale? Antes de apostarlas. A ver qué pasa. Little Geese tiene un diseño nuevo, ¿o es cosa mía? Me ha parecido que tiene un diseño nuevo. Gerier, ¿estás jugando Fortnite? Estoy jugando Fortnite, chicos. Que bueno, para el que viva debajo de una piedra, han puesto modo sin construcción en el Fortnite, ¿vale? Y está increíble. El juego es súper, súper divertido. Lo estoy jugando con los panas y me lo estoy pasando. Ayer ganamos dos partidas, tío, sin bots, ¿eh? No, son bots, las primeras partidas son bots, pero ya las de después es con gente. Y llevo cuatro victorias en total. Soy muy bueno, gente. Soy la polla. ¡Ey! A Libra lo han cambiado. Libra lo han buffado en el último parche. Le han puesto un multiplicador mejor para el daño, para que las runes no fuesen frustrantes. Así que me lo voy a llevar, fíjate lo que te digo. ¡Ah! La mesa de póker, tú. Esto es un objeto, una máquina particular de este personaje. Ah, pero es que tengo Libra. Joder, se me ve feo el personaje. ¿Puedo quitármelo de alguna forma, Libra? Bueno, da igual. La mesa de póker, espérate, voy a dejarla ahí para hacer una captura. Vale. Luego ponemos el personaje encima. Pues este personaje es un ludópata, ¿vale? O sea, cambia el número de peniques mostrado en la mesa para ganar una ficha de póker. Después de algunos usos, se quedará sin fichas con las que pagar. Vale, o sea que tengo que dar 11 monedas para que me dé una ficha de póker. Ah, no, 2. Tengo un montón de fichas. A ver, ¿lo utilizamos? Nada, vamos a esperar, vamos a esperar. ¿Cuántas fichas? Tengo... No sé cuántas fichas son esas. ¿Las naranjas que equivalen a 2? ¿A un 2? ¿O a 5 no? A 5 no creo, ¿no? ¡Pam, pam! Es un ludópata de personaje que, vamos, que puedes flipar, ¿eh? ¡Ay! ¡Muere, por Dios! ¡Qué pesadito eres! ¡Ole! ¡Otra más! ¡Ah! ¡Otra fichita más! Voy a utilizarlo. Espérate, un momento. ¿Puede estar aquí la super secreta? ¿No? ¿Y la secreta estará aquí? Correcto. Joder, es que no sé cuántas fichas tengo, tío. ¿Cuánto es eso? Son 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 tengo. Es que no sé cómo se van contabilizando. Podría pedir más fichas. Pido más fichas. Pido más fichas. Venga, vamos a pedir más. No, espérate, voy a apostarlas. Atentos, ¿eh? ¡Qué mierda! Bueno, la lengua de Judas no es nada mala, solo que el cubo de hielo es mejor. Alma de Andrómeda, teleporta a un planetario abandonado.
Qué bonito es el planetario abandonado, Mira el multiplicador de daño, ¿lo veis? Hostia, Libra está bufadísimo. Libra está bufadísimo. Tengo dos planetarios. Dos signos del zodiaco. Qué bonito es el planetario abandonado. Me parece precioso el planetario abandonado, Perdón que me repita. Pero me parece muy bonito el planetario abandonado. Vale, hagamos una cosa. Y es... ¡Pumba! Ah, que no puedo apostar de nuevo. Tengo 10 monedas. Ah, no tenía fichas. Joder. Ese gilipollas. Vale, con 5 fichas. Tears up. Me ha dado 0 con 10, 0 con 19, 0 con 19 y 0 con... Ese personaje está roto, cabrón. Me gusta mucho como han dejado Libra. Me gusta mucho, Tienes que intentar apostar con pocas fichas, Si apuesto con pocas, igual me llevo un down, un tears down o algo, tío. Bueno, eso sí, el daño que tengo es lamentable, pero bueno. ¿Vas a atacar o te hago un esquema? Me estás poniendo nervioso, Vale. Vale, ataca. Ahí está. ¡Ah! ¡Perro! El cinto, el papi. 0,80. Vale, perfecto. Apostamos con una ficha, a ver qué pasa. Maldito. Me ha puesto la maldición de... Del maze, ¿no? Del laberinto. Vámonos. Está guapo este personaje. Está muy, muy, muy chulo. O sea, que te puedes llevar maldiciones también. Me gustaría saber qué se puede llevar el personaje, ¿sabes? ¿Cuáles son las recompensas y las maldiciones? O sea, las recompensas y los castigos. Me gustaría saberlos. ¿Qué ha sido eso? ¿Y ese desplazamiento tan rápido? ¡Listen! Uno de suerte y marca, ok. Yo, bitch. Ahí va. Alguien debería hacer un mod, tío, para Heladita, que tenga frases al azar, tío. Cuando descubre algo, que suene a Navi, ¿no? La del Zelda. Listen. Y otra que sea yo, bitch. Soy gilipollas. Estaría gracioso, cabrón. ¿Ves? Ahí está marcando algo. Pues al marcarlo... ¡Uy! Hay algo en esta piedra también. Al marcarlo... Que suelte una frase. Uf, crawl space. Buah. Basura de crawl space. Mira, yo, bitch. Vale, vamos a romper las estatuas. Bien. Bien. Tenemos 15 monedas y podemos entrar aquí de gratis. Sin gastar vida, quiero decir. Patita de Guppy, bueno. La pata de Guppy convertía la vida roja en azul, ¿verdad? No voy a utilizarla ahora. ¡Coño! ¡Cerdo! Casi me empuja hacia el bicho. Gracias. Yo, bitch. Vale, espérate, vamos a limpiar un poco más. Multiplicador de bombas. Bueno, está mal. Vale, sale súper secreta. El Joe Listen es muy buena, Uy. Bastante venenosa esa lágrima, Otra fichita.
Mesa de póker. ¡Ah, que he roto la mesa! Soy imbécil. Soy bastante imbécil. Ah, este te da... Esto creo que es de Andrómeda. Puede ser del mod de Andrómeda. Te da... Wisps, ¿no? A ver. Sí, te da Wisps. Dame más. Espérate. Es una cosa que me está tilteando ahí. Bien. Dame más, dame más. Uno rojo. Mola mucho este vendor, ¿no? Es muy bonito. Ay, no me da más. Hombre, ¿puedo romper esto? ¡Ay, ay, ay! ¡Es que soy imbécil! Siempre me pasa lo mismo. ¿Qué pasa, Baby Plum? Me das asco. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece eso? Me das asco. Asco me das. Pam, 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 pam. Fuera aquí. Papeles del divorcio. Maravilloso. Y tenemos una fichita que la vamos a apostar ahora mismo. Tears up. Bien. Pues ahí no voy a entrar, ¿o sí? Qué frío. Oh, me han cambiado los pactos del demonio. Los han mejorado. Vale, vamos a hacer una cosa, llevarnos esto. Y llevarnos esto, ¿vale? Así tenemos dos objetos de Guppy. Pa, 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 pa. ¿Me podría quitar un corazón? No, no. Venga, vámonos. Hacia abajo. Hagamos una ruta hacia arriba. Sí, hacia arriba. Hacia arriba, hacia abajo. ¡Eh! ¿Y esto verde? Esto es nuevo, ¿eh? Lo han añadido nuevo. No, no oficialmente, sino con el mod que cambiaba las salas. Buah, Twisted Pear, qué locura, tú. Twisted Pear está rotísimo, tío. Cursed Eye. Me tienta, pero... Voy a ser capaz de mantener la compostura, ¿eh? Me tienta, no me tienta nada, pero bueno. No me tienta, es mentira. ¡Venga! Pero tío, vamos a llegar al cap de tier delay, papá. El Libra está muy, pero que muy bien ahora, ¿eh? No es broma, Libra está muy, pero que muy bien, chicos. No te compromete nada el daño. O sea, evidentemente, ganas daño reducido, pero mucho más que antes. Es que le han metido un nuevo multiplicador a Libra en el último parche, que fue hace dos semanas o algo así. Le metieron un nuevo multiplicador. Y eso es la hostia. ¡Grande! ¿Quién ha sido? Leroy. Ese follow en YouTube. Ahí salen, esa alerta de arriba son los follows de YouTube. O sea, las suscripciones de YouTube y los follows de Twitch. Lo cual es maravilloso. O sea que si de repente, si descubres mi canal, me sigues en YouTube, o sea, te suscribes en YouTube y ves el mensaje, es porque te has suscrito cuando yo estaba grabando esto. ¿No es bonito? Es bonito, coño. Vamos a esperar para apostar. Me gustaría que me saliera un ítem. Te pueden salir ítems, ¿vale? Apostando te pueden salir ítems. Yo, listen. Yo, bitch. Por favor, que alguien haga ese mod. Vitomix, si me estás viendo, hazlo.
Me sale bien, ¿no? La Navi del Zelda, tío. De la Ocarina. ¿Qué? ¿Había algo en esa piedra? ¿O has volado ahí porque te ha dado? ¡Qué rico! Pues te estoy grabando y tengo audio, ¿no? ¡Eh! Zack versus Krampus. Te pongo hasta arriba, bebé. ¡Eh, gira! Ah, no. Me estás cabreando, Zack. Tú, Krampus, toma. La cabecita de Krampus. Me vale, me sirve, me gusta. No vamos. ¿Roca marcada? Creo que no. ¡Ole! ¡Ole! Escúchame, habríamos desbloqueado el planetario. Habríamos desbloqueado el planetario en esta run. Tres objetos del zodiaco. ¿Hay alguna roca que tenga crawl space o algo? Escúchame, ¿dónde vas? Eres una mierda, me has baiteado. Au. Vale, no quiero eso. Me voy ya. Uff. Qué fría tengo las manos, me duelen. Hace muchísimo frío, gente. Estamos ahora mismo a 11 grados. No es muy poco, ¿eh? O sea, no es que sea poco, pero... Con la humedad y con la lluvia, uff, se maximiza, tío. ¡Ole, pijamita! Y... ¡El lujo de mamá! No está mal. Han mejorado el External Item Descriptions. ¿Os habéis dado cuenta? Ahora tiene mucho más logotipos. O sea, logotipos, más iconos. Y especifican mucho más cosas. Especifican mucho más cosas. Sobre todo las probabilidades con la suerte. Ponía 100% de probabilidad de disparar por detrás cuando tienes 5 de suerte. Eso creo que no estaba antes, creo. Simplemente te decía lo que hacía el ítem y ya está. Me gusta mucho eso. Vale, puedo arriesgarme así. Yera. Bien. Sí, gente, soy imbécil. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? ¿Cómo me gusta Isaac, eh? Es un juego que mientras estoy jugando, o sea, me entretengo mucho. En serio, ¿eh? Me divierte mucho jugar a Isaac. Dame el otro objeto de Guppy. Como me des el otro objeto de Guppy. ¡Ah! Pelotudo. Pum, 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 pum. Es que me encanta. Y además cuando tienes una buena partida. Qué bonito es este juego. Roca marcada, bebé. Muchas gracias. Sala ro... Ah, vale, sala de dado, claro. Renolea todos los pickups. Vale, pues. Ah, el Counter Fate Penny no está nada mal. Nada, 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 mal. ¿Pero qué cojones? ¿Me van a salir todos los objetos del zodíaco? ¿Qué está pasando? Estaría jocoso que me salieran todos.
¡Qué rico! ¡Qué rico! Segundo, hagamos así. Vale. ¡Au! ¡Au! ¡Apostemos! Suerte hacia arriba. Bueno. Pero este personaje no puede comprar nada en la tienda. O sea, casi no hay nada en la tienda. ¡Apostemos! Tears up. Let's go. Ah, creo que los dados no dan ninguna suma. ¿Sabes? O sea, no tienes que sacar nada. Simplemente es una probabilidad. Se lanzan y es una probabilidad oculta. Ya está. Pero yo pensé que salían números cuando tiraba los dados. Bueno, qué rato está Incubus, hermano. Daño hacia arriba. Momento. Ponía mil cosas, a ver. Daño hacia arriba. Horse Pill Effect. Ah, 0,45 daño hacia arriba. Y cuando es de caballo, 0,9. Dice, se convierte en daño hacia abajo y hace aparecer dos corazones negros cuando tienes el PHD negativo, ¿no? El PHD falso. Nice. Podríamos haberlo multiplicado, pero ¿para qué? Tesoro. Uf, me da pereza ir a las otras habitaciones, gente. Buena. Ole. I can see forever. No. Range down. Joder. Bueno. Biblia negra, Gimpy. Gimpy no está mal. Hombre, no me gusta nada realmente. Nada, paso. Vámonos. Frío, chicos, qué frío. Guppy, Guppy, Guppy. Ah, qué pena, tío. Buen uso del Jera, ¿no? Ah, no utilicé la sala de dado. Podría haberlo utilizado y rerolear cositas. Ni me acordé de la sala de dados, la verdad. Me acordé ahora, Papera. Fuera de aquí. Ole. Cofre de cartas, ¿no? O de esto. Hanged Man. La de Eva. Voy a llevar la de Eva porque la de Eva es one shot a voces. La otra. Bueno, la otra. Yo sé que está ahí por si tengo que cruzar algún abismo. Buena, Jerez. La congelación ocurre por probabilidad. O sea que cuanto más suerte tengas. Buena, Jerez. A ver. Espérate. No. Bueno, creo que no. Buena, Herier. Voy un poco trolling. I'm walking on sunshine. Feels like I'm walking on sunshine. Roca marcada. Maravilloso. Bueno, vaya cofrecitos, ¿no? Otro daño hacia arriba. Vamos, recuperando lo que me han quitado. Eso es. Feels like I'm walking on sunshine.
Mira, todos acumulados uno encima de otros. Mira, mira, es asco. Voy todo fuerte, ¿no? Ah, con Incubus, como para no ir fuerte. Vaya rotura de ítem, tío. De los mejores... ¿Cómo se llama el...? Espérate. Suerte hacia arriba, let's go. ¿Cómo se llama, tío? La transformación. No me sale el nombre ahora. Sorry, no me sale la transformación. Apostemos. Feels like I'm walking on sunshine. Coyoinet. Me salía, tío. ¿Qué es esto? Por aquí va a estar el boss, ¿verdad? Correcto. Entonces tenemos que buscar todavía el tesorito. Taratara, taratara, ta. Ahí está. Me gusta este ítem. ¡Ah! Casi me pincho. Lo cual no es nada raro en mí. Buena. Buena. Esto está muy bien, la verdad. No me ha dado nada. Ah, porque es el otro ojo, es verdad, es el otro ojo. A ver, ¿en serio, Toalas? Te puedes salir enemigos también, si fallas. Joder, he apostado como 10 monedas, 10 fichas. Qué frío hace, chicos. Curse of Darkness. Vale. Para. Thank you. Ole, Guppy. Guppy, no. Me puedo llevar el cuchillo. El cuchillo está muy roto, Mira el cuchillo. Mod, tiramos cuchillos por delante y por detrás, tú. Mira. Parecemos una motosierra, coño. Nah, estoy rotísimo, chaval. Guppy. Pam, pim, pam, pum. Me equivoqué, perdón. Buena, Jerry. Clan, 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 clan. No he muerto. A ver, tampoco hago tanto daño, Buena, Jerry. Al final voy a acabar muriéndome. Uy. ¿He escuchado un cofre? Clan, clin, clon, clum. Como me gusta la música de este juego. De verdad, me encanta. Pildoritas. Perks. Con pills. Experimenta. Todo. Perks está muy bien, Me puedo llevar perks. Vale, va, apostemos. Jackpot. Eso no lo había visto. Vale, apostemos. No opponent.
Sadly. Bueno, espérate, por aquí abajo tiene que estar el boss ya. Bien, el tesoro. Así no, no tengo que volver hacia arriba. Oh, Dios mío, ¿cuántos crawl space ahora, no? ¿Qué es eso? Transmisor alien. Los enemigos tienen la probabilidad de ser abducidos por aliens. Ojalá poder llevármelo, tío. ¿Ese es de Andrómeda, puede ser? Bueno, Infamy está súper bien. El transmisor alienígena, tío. Está guapo. Pero prefiero lo de congelar, yo creo, ¿eh? Buenas, Jerez. Me llevo esto. Perdón, me ahogo. Aquí ya entramos. Y la voz rush que hay. Los Blood está súper bien. Pero me toca... ¿Qué es esto? Pluto, Cojoined. Un familia que orbita a tu alrededor y dispara lágrimas de Tiny Planet. Bloquea proyectiles enemigos. Tiene una interacción única con una piedra particular. Book of Crafting. Objeto calidad 4. A ver, deberíamos hacer esto, ¿eh? Deberíamos hacer este desafío. Puede que me muera, ¿eh? Pero... para desbloquear esto. Para los desbloqueos, ¿sabéis? Vale, me han reventado. Joder, no veo nada, tío. Me puedo morir, ¿eh? En esta run. Vamos, que sí me puedo morir. Más rápido que volando, chaval. ¿Qué me ha dado? Es que no veo lo que me da, tío. Algunos daños no sé de dónde proceden. ¡Lo veo! Vale. ¿No está el otro tonto? ¡Ah! No había tonto. Pa pa pam, pa pim, papi papi, pa pam. Bueno. Voy flying, ¿no? ¿Quién es el otro boss? Ah, es un caballero. ¡Ah! ¡Perro puerco! Me va a morir, chavales. No lloréis por mí, yo ya estoy muerto. Uf, acabo de bloquear el proyectil del boss. Pero no me da fichas de póker, qué pena. Cada wave debería darte una ficha de póker. Bien. Queda poco ya. Vale. ¿Quién es el otro? Ah, el tiracacas. Vale, tú te mueres también. Un ángel. ¿Listo? ¿Qué queda? Ah, tú. Y el gusano, ¿no? ¡Buena! Face reward. Vale, voy fatal de vida. Fatal, puedo morir en cualquier momento. Pero al menos tenemos hecho ya la boss rush. Tenemos hecha la boss rush, lo cual es maravilloso. Mierda, no tengo mapa en este pip. Papi, papi, papá. Vale, muerto.
Bien, fichitas de póker. Tengo perks, ¿vale? Para un boss. Posiblemente para el corazón. Pero a Hash no creo que pueda enfrentarle, ¿eh? Aquí hay algo, ¿eh? Vida, necesito vida. Vida. Otro perks. Otro perks. No me interesa. Vale, ¿qué puede ser estas dos? Cartas. Bien. Duplica tus corazones rojos y teleporta. Ah. Joder, tío. Mala suerte, loco. ¡Voy! ¡Qué mala suerte! Si alguno de estos me da una. Un corazón. Vuestro ítem, dadme vuestro ítem. A ver, está increíble, ¿eh? No puedo entrar ahí. Si entro ahí, muero. Instantáneo. Bueno, puedo tirarme perks y salir, pero. Mucho riesgo, ¿no? Mucho riesgo ese desafío. Vale, por aquí no era. ¡Oh! Dame corazones azules. Bien. Me acaba de salvar el culo de una manera pasmosa. Pasmosísima. Carta contra la humanidad. Maravilla también. Espérate, vamos a utilizarla aquí atrás, que hay espacio. Podría haber utilizado una sala mucho más grande. En serio, tío. Bueno, un corazón blanco está muy bien. Podríamos haber utilizado una sala doble, pero bueno. Mira. Bien. Qué rico. Qué rico, papi. Bien. Bien. ¿Y esto? Bombs are keys. ¡Madre mía! ¡Qué levantada! ¿Cómo hemos levantado esto, no? Esto era perks y perks. Vale. A ver, podemos buscar también algún corazón negro. Nada. Una mierda para mí, ¿no? Burkano. Era walk. Bueno, puedo utilizar así. ¡Cupi! ¡Oh! Está bien. Está bien. Está muy, muy, muy bien. No me quejo nada. Uso muy poco la cabeza de Krampus. No me acuerdo de utilizarla, quiero decir. No puedo coger nada de ahí. Coño, el blorb de los cojones. Qué asco me das. Esa polaroid. Potente. Vale, me da igual las dos. Tengo las manos muy frías. Me duelen. Curse of the Blind. Vamos a apostar, ¿no?
Pikmin, no sé qué. Y daño hacia arriba. Me podía estar ya, ¿no? Espérate, me dejé mi... Lo que hasta ahora no me ha dado ningún objeto, el gambling. Me imagino que será una probabilidad muy baja, ¿no? Papi, papi, rapi, papi, papá. Ole. Será una probabilidad muy baja. Quieto. Remontada épica. No me quedan bombas. Las he gastado todas. ¿Bombas? No. Pues ahí no voy a entrar. Sin bomba. Buena, Heriel. No. Me tienta, pero no. Me voy a dar perks. Tengo curiosidad por saber cuál es el límite de lo que puedes stackear de fichas. Buena. Bien. Va a ser duro, Hash, yo creo. Pero bueno, con los cuchillos igual no tanto. Pound, pound. Vida, bien. Vale. Ah, el Dumpy se lo han cambiado, puede ser. No me acuerdo, prefiero esto. Con tanta suerte que tengo. ¿Me das esto ahora? ¿En serio? Espérate. A ver cuántas fichas puedo conseguir. Después de rojo vienen las azules. ¡Ah, mira! ¡Es el máximo! Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, ¡son 20! Y no me dan... Me cago en su muerto pisado. Pues mira, que le den por culo. Voy a depositar todo. Bueno, todo, ya está. Me ponen. Pam, pam, pam. Pues hey, calma. ¿No está la copia pegando? ¿Por qué? No entiendo. Ahí, ahora sí. No debería ser difícil, ¿verdad? Buah, le tengo mitad de vida ya. Con los cuchillos. Es que triple cuchillo, además. Triple cuchillo. Meto cuchillo, saco tripas. Meto cuchillo. Toma referencia a los Simpsons. Meto cuchillo, saco tripas. Buena, Heriel. Estás pesado, Hash. Por favor, calma. ¡Ah!
Ay, por favor, es que me están pegando, son los tontos. Vale, ¿dónde íbamos? Hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba. Lástima que no tengo llaves de Los Ángeles. ¡Ay, güey! No tengo llaves de Los Ángeles. Qué pena. Meto cuchillo, saco tripas. ¡Coño, Gerier! ¡Es tonto! De estarse invertida. ¿Esto eran dos objetos? A cambio de perder libra. Dark Boom. Bueno, ni tan mal, ¿eh? He perdido velocidad de movimiento. He ganado muchísimo daño. Ah, no está mal. El cambio no está mal. Me arrepiento un poco porque libra me gusta mucho. Bueno, libra me gusta ahora. Antes odiaba libra. Expecta. Eo Santuari. Bueno, os queréis morir, tío. Gracias. Gracias. Iba a decir, como no sea por aquí, me pego un tiro. Y no es por aquí. Y no es por aquí, efectivamente. Ay, Dios mío. Voy todo gordo, ¿no? Bueno, mira, el boss, rapidito. Maravilloso. ¿Quieto? High Priestess. Hombre, me lo puedo llevar, ¿eh? Y hacerla así. ¡Pum! ¡Tontito! ¡Cómo te he puesto, ¿no? El cuchillo está roto, cabrón. Está rotísimo. Y triple cuchillo, pues triple roto. Satonio no vale para nada. Esto tampoco vale para nada. Esto es una mierda. Y esto es una porquería. Vaya porquería de objetos. Me cago de la puta. Se ha medio bugueado, ¿no? ¡Ey, campeón nuevo! Nice. Es un campeón nuevo que parece que suelta un corazón de hueso. Han introducido nuevos tipos de campeones para los bosses. Y ese creo que era nuevo. Por favor, suelta eso aquí. Que no estorbe, gracias. Si me sale Void, voy a Void, ¿vale? Falta uno para Guppy, tío. My reflection. No tiene ningún tipo de interacción My reflection con los cuchillos, porque los cuchillos ya hacen lo mismo que My reflection. ¡Polyphemus! Esto con Libra habría estado increíble, ¿eh? He tirado los dados atrás, momento. ¿Qué me han dado? Me han dado un trinket, creo. Creo que no me ha dado nada. Porque lo he tirado y he salido de la habitación rápido. Y creo que la he liado. No. Pam pam de probabilidad de resultar como Blue Baby. Una porquería. Experimental Pill, let's go. Experimental Pill.
Me quita más velocidad de movimiento. Me quedo con la velocidad base, tío. Soy una máquina de matar, cabrón. Bueno. Lágrimas penetrantes, no me vale de nada esto. Buenas tardes. ¡No! ¡No ha salido de Void! Bueno. Multidice. ¿Qué será multidice? Igual las siguientes tiradas son dobles. Muy guapo el personaje. Muy, muy divertido. Me ha gustado muchísimo el factor azar. Y o sea, no está nada desbalanceado. No tiene estadísticas pocha, que te digo, joder, porque tiene tan pocas estadísticas. No está súper fedea, o sea, súper bufado. En plan, es un personaje roto. Está equilibradísimo. Me encanta Zac. Me ha gustado muchísimo. Habrá que ver cómo es la versión Tainted, ¿vale? La vemos mañana o pasa mañana, ¿vale? Espero que os haya gustado el episodio. Ha estado increíble. Por favor, déjate un like, que ayuda muchísimo. Comenta cualquier cosa. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.